Como traer Lots call, of call centers, centers in muchos Rica, call centers allá en Costa Rica, por Los call centers no property. son propiedad intelectual. And y lo que Stan and I have about often y yo hemos estado hablando a menudo es cómo encontramos maneras para promover y desarrollar el desarrollo de ciertas tecnologías o industrias en un En lo que estamos creando algún innovador que propiedad intelectual. Y que no nos preocupamos por maquilas. No más call centers. Y no de centers, de cosas cuyo trabajo realmente no hace que la gente piense. Uno de los problemas que vemos en Honduras es que uh, la falta de innovación, la falta de pensamiento creativo, y la mayor de esto se debe al sistema de educación que no le enseña a los niños cómo cuestionar. Sino que le dicen, hazlo y no preguntes. Eh, la duda siempre es buena, pero, si no es bueno, pero nos enseña acá, eh, ya sea por la religión o por la cultura, uno tiene que creer sin cuestionar. Ahora, ¿cómo empieza uno a cambiar esto al nivel de básico para que tengamos niños en una generación que ya sean empresarios y que no se preocupen de estar teniendo un trabajo con alguien? Uy, la llegada a Honduras del celular es una gran ventaja porque los niños, aunque tienen una mala educación en las escuelas, ellos solo aprenden con su celular. Entonces en el celular ellos aprenden a pensar y aprenden un montón de cosas porque tienen este aparato y lo investigan. Y casi todos los niños, bueno, no casi todos, pero una gran cantidad de niños y hasta las personas más pobres tienen un celular. Entonces, esto despierta la forma de pensar, ya que las matemáticas, que son la ciencia que ayuda a desarrollar la imaginación y el pensamiento, en Honduras no se enseña bien. Entonces, en vez de la matemática, ha llegado el celular. Y esto es una ventaja por la cual la gente no es tan ignorante como algunos piensan. Y esta nueva generación es una generación totalmente diferente a la generación que nació en los años 90. La que nació del 2000 para acá, en los últimos 10, 11 años, es una generación diferente, que tiene una diferente forma de analizar, de pensar y de razonar. Ya no, de nada sirve y por eso muchos se retiran de la escuela, cuando les dicen que tienen que aprenderse de memoria las cosas. Eso contribuye a que después... Tienes que hacer la cosa así. Porque la forma de educar en Honduras, tanto en los colegios como en las universidades, es de memoria. Y eso obliga a que después te digan así. Entonces yo estoy muy contento con el desarrollo de la, de la tecnología celular. Honduras está súper desarrollado en, de en tecnología de celulares y eso está colaborando, está un poco compensando. Sí la muy mala educación de las escuelas y de los colegios. Lo que usted dijo ahora es muy cierto, que los hondureños son extremadamente creativos y que se pueden adaptar, porque muchos norteamericanos vienen a visitar Honduras, y ellos ven todos los problemas, ven las malas carreteras, el crimen, pero luego ven a las personas, y a las y la gente no es infeliz tampoco. Ellos encuentran la manera de adaptarse a sus circunstancias y ellos hacen lo mejor que pueden. Así que la pregunta no es, la pregunta es, ¿por qué será que aunque las cosas están tan mal, la gente todavía puede sobrevivir y seguir adelante en pasos cortos? Así que el asunto no tiene que ver tanto con el potencial de la persona hondureña, sino que cómo eh, quitamos esos bloqueos en el camino de ciertas instituciones en nuestra sociedad, como el sistema de educación, cómo cambiamos para que no estorbe eh, esa habilidad natural creativa de la persona hondureña. Hay maneras de de permitirle a la gente desarrollar sus habilidades. Eh, el deporte, por ejemplo, es una forma como la, como la gente se puede dar a conocer. Eh, la gente se adapta, la gente como usted dice se adapta muy bien a, a la mala situación del país, pero hay, se le pueden crear oportunidades, se le pueden crear centros de, de tecnología en, en los departamentos se pueden crear eh, escuelas de fútbol, que el fútbol es algo que atrae mucho a los niños en honduras en cada departamento. y eso no cuesta tanto dinero. y, y esas son formas de incentivar a la gente para darse a conocer. how do you, do the, how do you change the mentality, the culture? cómo se cambia la mentalidad uh, y la cultura, the, the lower, es duro uh, en, en los niveles in the in the más bajos de educación But en la escuela, pero cambia, cambia uno incluso la cultura en las universidades, la UNITEC, la Universidad Nacional, even universidades even. privadas, teachers, cómo logra uno que los maestros y los administradores sean más abiertos new of a nuevas maneras de enseñanza. That's a hard <laughs> es una pregunta dura. <laughs> Yo era un yo fui profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Administración de Empresas y de Ingeniería desde 1977 a 1984. Me retiré porque la calidad de los estudiantes era muy mala. Yo tuve 2.000 estudiantes, de los cuales solamente 10 hubieran podido estudiar en una universidad en otro país. Y me retiré porque ya después de ocho años el 60% de los profesores habían sido alumnos míos. Y yo no podía creer que la universidad tuviera tan mal nivel, la Universidad Nacional Autónoma. Necesitamos que alguna institución nos evalúe a nuestros profesores y les explique lo mal que lo hacen. Debe haber una cantidad de profesores buenos. Tiene que haber un 20% de profesores que sirven, no creo que pase de 20%, que pueden encabezar esta cruzada para desarrollar una cultura de enseñanza, para que los profesores aprendan las técnicas de enseñanza que sirven para que la gente logre aprender lo que estudia y, y ponerlo en práctica. De mí, por ejemplo, decían, wow. ¿Qué profesor, no sabía que eso era así. La gente se asombró cuando yo di clases en la universidad. Nunca habían tenido un profesor de estas características que conociera tan bien el tema y lo pudiera aplicar al, al trabajo. Entonces eh, hay que aprovechar a los, al 20% de maestros que sirven para que nos ayuden. Y esos estoy seguro que, que se van a, a poner al a favor del PAC del Partido Anticorrupción. Señor Nasralla, muchísimas gracias por su participación acá. Esperamos que usted se una a nosotros de nuevo en el futuro, cuando tengamos más al acercarnos a las elecciones. Así que es lo que usted nos ha